Sí, bueno, precisamente estamos aquí para eso, para impedir, evitar que entren los diputados. No, mira, son seis puertas del Congreso, tenemos cuatro encadenadas. El día que llegamos el lunes, andaban pintando los barandales, andaban haciendo mejoras aquí, remodelando, que es lo que están haciendo ahorita también. Andan haciendo remodelaciones porque ya van a entregar y para que los nuevos reciban el edificio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar la puerta abierta de atrás para los trabajadores que estén entrando y saliendo, ¿no? Nosotros tenemos información, ¿no?, de que no se van a parar por aquí. Incluso pueden sesionar esas dos que les faltan, pueden hacerlo en Rosarito, ¿no?, en cualquier lado, ¿no? Y en el momento en que si ellos se quieren aparecer, darnos un madruguete, tenemos líneas que nos pueden avisar, ¿no? Inmediatamente cerrar las puertas de atrás. Por eso estamos aquí, no estamos de vacaciones, ni estamos para evitar que entren y lo vamos a evitar. No vamos a permitir que los diputados entren a sesionar. Eso ya quedó claro, eso ya lo declaramos. Y bueno. Y como te digo, pues están haciendo unas remodelaciones ahí y pues estamos pues dejando ahí los trabajadores. Hoy entraron los secretarias que andaban de vacaciones, la seguridad, y ya vino el encargado de la seguridad, Cepeda Paniagua, a pedirnos que quitáramos las cadenas. Le dijimos que no lo íbamos a hacer. El argumento que nos dio es que si hay un temblor, que porque las puertas están encadenadas, pero tenemos puertas, esa blanca que se encuentra ahí son de las que abren por dentro, esa no está encadenada, ¿no? Tú estás adentro, empujas el seguro y las puertas se abren, o sea, tienen manera de salir. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo, por eso estamos aquí, para evitar que entre. Ya no queremos que esos traidores vengan a sesionar, que se vayan con la cabeza agachada de vergüenza y con el repudio del pueblo, ¿no?, por esa canalla que hicieron, ¿no? Violentando todos nuestros derechos constitucionales. Recordemos que el Instituto Estatal Electoral le dio la constancia a Jaime Bonilla por 2 años. Por 2 años, para que gobernara 2 años, no 5. Entonces, él viene a cambiar las leyes y eso no lo podemos permitir. No más porque se le antoja por su ambición de poder, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no podemos permitir eso y por eso estamos aquí. Que se investigue, y si hay responsables, que se castigue tanto al que sobornó como los sobornados. Entonces, bueno, y que se castigue con todo el peso de la ley, porque ahorita, según la Cuarta Transformación, ese es un delito grave que se debe castigar con cárcel sin derecho a fianza. Entonces, queremos que se cumpla las promesas que se hicieron. Y bueno, nosotros por eso nos venimos, instalamos, clausuramos este Congreso y aquí vamos a estar. No queremos que los diputados, estos traidores que han traicionado al pueblo, vengan, entren nuevamente aquí al Congreso, ¿no? Sabemos el diputado Benjamín Gómez, el presidente diputado, el diputado presidente, ya mandó una circular a los diputados que quedan suspendidas las sesiones del 25 de este mes y del día último. Quedan suspendidas y nada más van a venir el día 31 a entregar el edificio. Entonces, bueno, no queremos que nos den un madruguete, por eso estamos aquí. 24 horas desde el lunes pasado, ya hace una semana este lunes, 24 horas. Tenemos aquí, dormimos, aquí estamos todo el día y bueno, pues ya hay gente, ¿no? Entonces, ¿Tienen apoyo de otros municipios? Apoyos del municipio de Tijuana, ¿no? Ayer estuvieron aquí de Tecate, Ensenada, aquí se encuentran ahorita unas personas que vienen apoyando más los colectivos de aquí, ¿no?, de Mexicali. Y bueno, aquí vamos a permanecer. Y queremos que los diputados que van a entrar se acerquen, vengan, tengan un diálogo con nosotros aquí, para entregarles un pliego petitorio y, bueno, platicar y que las cosas no sean como fueron con esta legislatura, ¿no? Que tú recordarás, tenían las puertas cerradas, no nos dejaban entrar, no dejaban entrar al pueblo, a las sesiones que deben de ser Son públicas. públicas. Y también recordarás que hasta en tres ocasiones, se quebraron los vidrios de aquí de la entrada,
para poder entrar, ¿no? Y nos ponían denuncias penales por haber quebrado, pero bueno, no nos quedaba de otra, ¿no? Entonces queremos que eso ya no vuelva a suceder y que se comprometan con papelito firmado de que las puertas van a estar abiertas, entre otros puntos, ¿no? Que bueno, y que publiquen cualquier sesión, cualquier ley que vayan a votar para que nosotros los ciudadanos estemos enterados y podamos venir, ¿no? Y en su momento, pues manifestarnos y protestar si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo.